una gran parte de una fotografía HDR es su revelado. ¡Comenzamos! Las fotografías HDR se componen de tres imágenes que hacemos directamente en toma, una más clarita, una más oscura y una con una exposición normal. Es decir, tenemos que tener registrado con nuestra cámara todas las cantidades de luz. Por ejemplo, un cielo va a tener muchísima luz. Eso lo vamos a conseguir con una imagen más oscurita. Pero, por ejemplo, la sombra de los árboles va a estar muy negra. Eso lo vamos a conseguir con una imagen mucho más clarita. El resto de la fotografía lo vamos a componer con una exposición normal. No quiero enrollarme mucho porque esto son cosas demasiado técnicas para algunas personas y simplemente nos queremos basar en qué podemos hacer con estas fotografías HDR y cómo podemos editarlas. Vamos al ordenador y vas a entender mucho mejor cómo son esas tres tomas. Este, por ejemplo, sería el efecto que podemos conseguir con un HDR. Tenemos un cielo que tenemos un atardecer, podemos visualizarlo, y tenemos un alto rango dinámico en nuestra fotografía, es decir, las sombras, la parte de sombras, podemos verlas sin problemas y también podemos ver la zona de las luces. Este es un efecto HDR que hemos conseguido con una fotografía. Ahora veremos cómo podemos conseguirlo, ¿vale? Vamos a dejarlo de serie. Y aquí tenemos las tres fotografías de las que hablábamos antes. Podemos contar con esta como si fuera la fotografía más oscurita de todas. En este caso estamos visualizando cómo el cielo, esta parte de aquí naranjita, está perfectamente expuesta. Tenemos información de esta puesta de sol que nos va a ser también bastante interesante. Esta sería la exposición normal en la que, bueno, tenemos un cielo que tiene pérdida de información, que es más bien blanca, pero sí que empezamos a ver algo de la ciudad, ¿vale? Podemos empezar a ver luces interesantes, podemos empezar a ver el edificio, algunas partes, pero aún así nos falta una fotografía que sería la más clarita, que era para la zona de las sombras. Hemos puesto el ejemplo de los árboles, pero en este caso puede ser también el efecto que podemos conseguir con estos cristales. Tenemos información y estamos viendo. La combinación de estas fotografías va a permitir tener este edificio que estamos viendo en primer plano con este cielo que tenemos en esta segunda fotografía. Esa es la magia del HDR. ¿Cómo podemos conseguirlo? Vale, vamos a seleccionar nuestras tres fotos, ¿vale? Estas que tengo, que te he enseñado, que tengo seleccionadas. Le voy a dar botón derecho y me voy a venir a combinación de fotografías. Le voy a pulsar al HDR y en este caso se nos abre un pequeño menú. Tiene activada varias opciones, ¿vale? Alinear automáticamente y tono automático. Yo, por defecto, se las tengo activas. No me molesta. Y ya cuando visualizo la fotografía la tengo casi del todo lista para poder ser utilizada, aunque luego vamos a poder trabajarla un poquito más. Lo que vemos aquí abajo, la cantidad de eliminación de fantasmas, es que si nos hemos movido con la cámara, Lightroom va a poder corregir ese pequeño movimiento y quitarte esos pequeños fantasmas. Por ejemplo, el movimiento del coche. Había muchos casos en los que había un coche en movimiento y no nos interesaba del todo que eso apareciera diferente porque hemos captado tres momentos diferentes. Es decir, el coche estaba más adelante, un poquito más adelante y luego un poquito más adelante. En este caso lo que vamos a hacer con la eliminación de fantasmas, ¿vale? Vamos a quitarlo. Si nos damos cuenta, tenemos cosas raras en esta parte de abajo. Pero si empezamos a activar la eliminación de fantasmas, la fotografía cada vez aparecerá mucho más pura y cada vez tendremos menos cositas raras. En este caso, como tenemos una eliminación de fantasmas en bajo, sí que vemos algunas manchitas, pero cuando activamos el alto, dejamos de ver esas cosas extrañas. En este caso, podemos dejarla en ninguno o podemos ponerla en alto, como más nos guste. En este caso, a mí me está gustando cómo está quedando en ninguno. Estas son cosas que se pueden arreglar después, ¿vale? Así que bueno, en definitiva vamos a dejarlo en ninguno, aunque sí que te recomiendo que puedas dejarlo en alto. Le damos a combinar y ya tendríamos nuestra fotografía terminada. Aquí la tendremos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un archivo RAW, un archivo en DNG. Bueno, en este caso, no deja de ser un RAW. Pero podemos editarla sin ningún tipo de problema. Vamos a poder tener un control total sobre nuestra fotografía. Y eso quizás es lo más interesante de esta fotografía HDR y la edición que podemos hacerle directamente en Adobe Lightroom. Ahora simplemente con esta fotografía ya editada podemos hacer diferentes cambios y podemos empezar a jugar con nuestra fotografía como más nos suele gustar hacerlo. Podemos seguir unos revelados de una manera, podemos seguir otros revelados de otra y podemos hacer algo bastante agresivo también, que no pasaría nada y seguiría siendo una fotografía HDR. Ya hemos dicho principalmente que la fotografía HDR se basa en tener información en toda la imagen, no tener zonas blancas
con pérdida de información, que en este caso pues el cielo podría haber sido una perfectamente. Pero bueno, de esta manera hemos conseguido tener información en toda nuestra fotografía de una manera bastante interesante. Vamos a empezar a jugar un poquito con los colores para poder dejar nuestra fotografía mucho más perfecta de lo que ya la vemos. En este caso pues podemos empezar a jugar unos tonos más doraditos en nuestra ciudad. Bien. Y bueno, yo me quedo por aquí revelando la fotografía. Pasamos muy rápidamente para volver a explicarte cómo vamos a poder hacer una fotografía HDR con una única foto. Bueno, para poder realizar esa fotografía de la que hemos hablado, necesitamos una exposición más bien a la izquierda. Cuando hablamos de izquierdear el histograma, si nos damos cuenta, en la parte de arriba tenemos toda la información en la parte de la izquierda. Esto quiere decir que vamos a tener las altas luces, que son estas zonas de aquí, con información, y en las sombras vamos a tener también información, pero algo menos. Vamos a poder rescatar esa parte de las sombras y tener una imagen bastante parecida a la HDR que hemos realizado antes, pero con una única fotografía y sin los problemas típicos de los fantasmas. En este caso, vamos a empezar a editar con un poquito de bajada de altas luces, subir las sombras, ¿vale? Y corregir un poquito la exposición. A ver. Principalmente ya tendríamos prácticamente una fotografía HDR realizada. Tendremos bastante ruido, ¿vale? Que esto es una de las pegas que puede tener este tipo de técnicas con una única fotografía. Todo esto podemos conseguir algo bastante mejorado con fotografías directamente, haciendo tres fotografías directamente. Pero si solo tenemos una única fotografía y queremos hacer un revelado HDR porque nos interesa, tenemos que tener en cuenta que la exposición ha de ser correcta, porque si, por ejemplo, hacemos este tipo de exposiciones que pueden ser normales, en la parte del cielo podemos tener ciertos problemas. Hay zonas blancas que no tienen información y que seguramente no la vayan a tener jamás, a no ser de haber acertado con esta fotografía. Vamos a compararlas y si nos damos cuenta, aquí tenemos algunos colorcitos que con esta pues aparecen blancos y no tenemos información. Entonces es importante tener en cuenta cómo podemos empezar a revelar esa fotografía, ¿vale? Por aquí tengo otro ejemplo de cómo podría ser una fotografía HDR con una única toma. Esta estaría perfectamente para poder ser tratada. Y bueno, pues aquí tendríamos otra fotografía que también puede ser tratada perfectamente. Y en definitiva se basa en eso, hacer bien el tema de la toma, ¿vale? Y que luego con un archivo en RAW, si nos damos cuenta es un CR2, vamos a poder tener un montón de posibilidades para poder hacer este tipo de efectos y este tipo de revelados. Ya has visto de qué manera podemos conseguir un efecto HDR en nuestras fotografías con el uso de una o varias fotografías. Lo más importante es usar tres fotografías para nuestras fotografías en HDR, sería lo más puro y en el momento en el que vamos a perder menos calidad. Con el uso de software como Adobe Lightroom podemos conseguir que ese HDR sea totalmente útil. Por lo tanto, anímate a poder hacer fotografías HDR en el momento que quieras. Principalmente será muy útil en los momentos del atardecer, pero puedes usarlo en cualquier otro momento. Si te ha gustado este vídeo, apóyalo con un like, déjame en los comentarios qué te gustaría ver en próximos vídeos. No olvides suscribirte a este canal para no perderte absolutamente nada. Y si le das a la campanita, siempre vas a estar informado de todo. Y recuerda, no dejes que la luz te controle. Nos vemos.